En este acercamiento aéreo veremos cómo comienza a incorporar nuevo equipamiento el puerto de Posadas con imágenes que corresponden al mes de abril de este año 2022. El puerto de Posadas, cuya construcción se inició en el año 2009, consiguió habilitación para operar de forma comercial a finales del año 2019 y actualmente se encuentra incorporando diversas maquinarias, las cuales serán utilizadas para la manipulación de futuros contenedores. Este nuevo puerto tiene como objetivo reemplazar el traslado de contenedores en camión, que hoy se realiza desde el norte argentino hacia los puertos de contenedores ubicados en Buenos Aires,